Bien, esta noche vamos a avanzar lo que es el laboratorio de límite de consistencia o límite de área, ¿ya? Hasta el momento, lo que hemos visto fueron los siguientes laboratorios. El primero que vimos fue obtención de muestra de suelo. ¿Ya? Respecto a esta obtención, nosotros vamos a hacer la primera clase. Presencial. Y aparte de eso, vamos a hacer lo que es el muestreo de suelo y determinación de humedad. ¿Ya? Eso es lo que íbamos a hacer en nuestra primera clase, que era hoy día, pero bueno, que era mañana, pero no se pudo, ¿no? Por el paro. Después de eso, vamos a hacer el siguiente ensayo, que es granulometría de suelo, límites de atender o límite de consistencia. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la segunda clase. Hoy día la vamos a pasar virtual. Ya, ni bien volvamos al laboratorio, lo vamos a hacer en presencial. ¿Okay? Una vez nosotros hagamos los límites de Atenberg, vamos a proceder a hacer clasificación de suelo. Bien. Y con estos suelos ya clasificados, yo les voy a dar una tarea. Para que consiste en lo siguiente: determinar humedad. Van a determinar lo que son humedades, límites y granulometrías. En eso va a consistir su tarea de ustedes, ¿ya? Entonces, este sería el práctico número 2. Práctico de ejercicio. De aquí, de esta primera clase, vamos a hacer un perfil geotécnico o perfil de suelo. ¿Sabes cuál es el perfil de suelo, Peñafiel? ¿O te acordás en qué consiste eso? Los niveles. Más o menos. Cuando yo tengo un perfil de suelo, por ejemplo, aquí está el suelo, ¿ya? Y aquí estás tú, ¿ok? Voy a dibujar así. Entonces, vos estás pisando el suelo. Podés ver el suelo por encimita, ¿no? Vos podés ver de que acá hay pastito, ¿no? De que acá también hay, que toda esta parte de aquí ya es un poco más seca, que no hay más que tierra seca, pero no sabes qué es lo que hay abajo. ¿Ya? Entonces, en el laboratorio 1, nosotros vamos a obtener la muestra de suelo. ¿Ya? ¿Y para qué yo obtengo la muestra de suelo? Yo voy a obtener la muestra de suelo para, primero que nada, poder, o sea, el objetivo principal de la obtención de muestra de suelo es que nosotros podamos hacer una clasificación de suelo. Pero ¿para qué yo clasifico un suelo? ¿Ya? Yo clasifico el suelo para saber con qué estoy lidiando, ¿ya? Y si es bueno, es malo para mi construcción, ¿ya? Entonces, si vos vas a construir, tenés que hacer un estudio de suelo y para eso tenés que hacer un perfil geotécnico o perfil de suelo, ¿ya? Entonces, si vos buscas en internet sobre el perfil geotécnico, perfil de suelo, en las imágenes te va a salir pues de que el suelo tiene distintas capas, ¿no? Podemos verlo así, aquí viene una, aquí viene otra de acá, ¿no? Y entonces en cada una de esas capas, ¿ya? Se va a encontrar algún tipo de suelo, ¿no? Y cada franja de suelo, estamos a decir que es la franja 1,
Esta es la franja 2, 3, 4, 5. Cada una de esas franjas, ¿ya? Tiene un cierto, tiene cierta característica, consistencia para las personas. Entonces, con ese perfil, ¿ya? Con ese perfil de suelo, yo ya puedo saber qué hay debajo, ¿ya? Y qué puedo construir ahí. Entonces, si ya tengo mi perfil de suelo, tengo ahí mis capas de suelo, ¿ya? Yo voy a decir, bueno, voy a construir un edificio de dos pisos, entonces le voy a poner una zapata, ¿no? Que una zapata es una fundación superficial de forma cuadrada. La podemos tener de esta manera, ¿ya? O si no, la podemos ver también de esta manera, que es un poco más conocida, ¿no? Entonces, sobre esta zapata va a descargar la estructura de un edificio grande, ¿ya? Y esta estructura va a descargar sobre esta área de aquí. Las zapatas se encargan de transmitir las cargas o las tensiones del edificio al suelo, ¿bien? ¿Y qué pasa si el suelo es malo? Estas zapatas se van a hundir y automáticamente esto va a rajar, esto va a rajar, o puede que raje solo uno y esto de lo que venía así, ¿no? Eso que venía a ser así mi edificio, va a empezar a hundirse así. Voy a hacerlo con un color que se note más, con verde, ¿no? Va a empezar a hundirse de esta manera. Eso que era recto, se va a inclinar así. Esto se va a hundir más, ¿no? La casa se va a venir de lado y se va a rajar en teringa y se puede desplomar. O sea que no hacer un estudio de suelo me puede costar mucho dinero porque me puede joder toda la inversión, ¿no? Es por eso que su importancia de ello, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en laboratorio nosotros? En laboratorio nosotros vamos a realizar la primera clase, este ensayo de aquí. Son dos. El primero vamos a obtener la muestra de suelo, ¿ya? El segundo va a ser, con esa muestra de suelo le vamos a sacar su granulometría y sus límites de Attenberg y esto vamos a avanzar hoy día. ¿Ok? Esto vamos a avanzar. Y con esos datos de este de aquí yo voy a proceder a hacer una clasificación de suelo. ¿Ya? Con esta clasificación de suelo yo voy a poder hacer mi perfil de suelo. ¿Ya? ¿Y qué es un perfil de suelo? Dijimos que es un estrato de fotografía que me puede simbolizar qué tipo de suelo hay abajo. Por ejemplo, aquí te puedo decir que es un suelo arenoso. Aquí te puedo decir que es un limo con arcilla. ¿Ya? Aquí te puedo decir que es una arena con limo. Entonces, si yo lo simbolizo ya esto, un suelo arenoso sería ese. ¿Ya? Un limo con arcilla se denomina limo M y arcilla es C, MC. ¿Ya? Ahora, si yo quiero un suelo arenoso con limo, entonces arena con limo sería SM. Entonces, ¿qué son estas letras? S, M, C, S, C, G, ¿no? O CH. Eso vamos a aprender más adelante, ¿ya? Cuando llevemos la clasificación de suelo. Pero nuestro objetivo es tener un perfil de suelo, ¿ok? Ahora, voy a dejar de compartir la pizarrita que te mostré. Y antes de entrar a este laboratorio, nos vamos a ir al navegador, ¿ya? Entonces, yo voy a buscar aquí. Perfil geotécnico. ¿Ya? Y te vas a imagen. Mira lo que pillamos acá. Normalmente se representa de esta manera, ¿no? Bueno, está en la foto. Ah, ya. Aquí está. Pucha, no se ve bien, ¿no? Bueno, vamos a buscar otra imagen más clarita.
que me pueda mostrar mejor un perfil geotécnico. Este es un perfil de suelo prácticamente. Se le puede llamar perfil geotécnico, perfil geológico, perfil de suelo, ¿ya? El perfil de suelo es una imagen pintada que me muestra, como puedes ver aquí, abrir imagen en una nueva pestaña, que me muestra prácticamente el tipo de suelo que se encuentra en el área. Por ejemplo, aquí yo veo de que acá hay un límite, ¿verdad? Y acá hay otro límite. Entonces, y aquí hay otro, mira. Esta parte de aquí arriba se simboliza con la letra O, es un suelo orgánico. Esta otra franja con la letra A, este otro con el B, este con el C. ¿Correcto? A ver, vamos a ver qué dice aquí el apuntecito. ¿Bien? Me dice que el perfil de suelo es la selección que se vería al cortarlo desde su superficie hasta hasta el sustrato rocoso, ¿no? Entonces, los diferentes horizontes se pueden demostrar acá. ¿Correcto? Eso lo vimos en el primer laboratorio virtual. Ahora, si nosotros hacemos un grupo de datos, los agrupamos en diferentes puntos, podemos tener perfiles como este de aquí, ¿no? Que ya me va mostrando las capas del suelo, su comportamiento, ¿ya? ¿Y para qué yo hago eso? Si yo voy a hacer un edificio en este lugar, un edificio aquí, ¿ya? Y le quiero poner 50.000 pisos, mentira, yo le quiero poner unos 10 pisos, entonces este necesita una fundación, ¿ya? Y para la fundación, yo no sé si va a ser así de gruesa o va a ser así de delgada. Obviamente que si es gruesa me va a costar más dinero, ¿ya? Esto me puede costar mucho más plata y si es delgada me va a costar menos dinero, ¿no? Ya no va a ser en dólares, va a ser en bolivianos, ¿ya? Y para eso yo tengo que jugar con las características del suelo. Entonces, la tarea que vamos a tener esta semana, ¿ya? Va a tratar de eso, ¿ok? Que es un perfil de suelo, que son fundaciones superficiales, fundaciones profundas, ¿ya? Y les voy a dar para que me investiguen la ecuación de Terzaghi para cálculos de pilote, ¿ok? Para poder hacer esos calculitos. Entonces, eso va a ser la tarea de esta semana que ya se las voy a subir al Classroom. ¿Bien? ¿Cuál es el propósito de entender todo esto? Que ustedes puedan aplicar un poco de lo que nosotros vemos en laboratorio en la vida real, ¿no? Entonces, el ensayo de hoy vamos a aprender a determinar los límites para poder hacer los perfiles, ¿ok? Entonces, el objetivo de este ensayo prácticamente es poder determinar cuál es el límite del estado líquido, plástico y de contracción, ¿ya? En los diferentes estratos del suelo, ¿bien? Entonces, vamos a empezar con esto. Cuando yo hablo de límites, me refiero a fronteras. Si a ti te dicen, hijo, hija, tú tienes para llegar de la fiesta hasta las 2 a.m. ¿Ya? Entonces vos te vas a la fiesta, son las 1:30, y automáticamente decís, yo tengo que llegar a las 2 de la mañana. Entonces yo llamo un taxi, me recoge a mi casa y este taxi me llega, ¿no? Se hacen las 2 de la mañana, yo cabalito llego a mi casa, mis padres están en la puerta esperándome y me dicen, ah, ya, estás a tiempo. Pero ¿qué pasa de que yo me olvido y llego a las 2:30? ¿No? Me pasé del límite. Entonces, ¿el límite qué es? El límite, ya, prácticamente me determina, o me señala, ¿ya? Un parámetro puede ser numérico, ¿ya? Puede ser un parámetro económico o un parámetro X que me puede decir, llego hasta aquí. Si paso de ese límite, si paso de esa hora, si paso de ese costo, yo estoy netamente en problema. Nada más. En eso consiste el ensayo de límites de Atherton. Pero cuando yo hablo de las fronteras, me refiero netamente a los estados del suelo. ¿Cuántos son los estados que nosotros conocemos del suelo? Bueno, de la materia conocemos de que se encuentra en un estadio sólido, líquido, ¿y cuál más? Eso lo vimos en el PCA.
¿Me acordás, Peñafiel? Este gaseoso. Correcto, estamos en el estado gaseoso. Ahora, en los suelos, nosotros vamos a llegar al estado sólido, líquido, semisólido y plástico. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Seguramente no entendés. Vamos a ir a esta imagen de acá. Supongamos de que yo tengo un suelo de arcilla, un suelo duro. ¿Ya? ¿Alguna vez ha conocido la arcilla, compañera? Sí. ¿O la greda? ¿Cómo es cuando está mojada, cuando llueve, una calle de arcilla? ¿Cómo es? Sí, ¿alguna vez te ha tocado ir, digamos, a un cementerio, a un barrio en vehículo, digamos, y cuando llueve ese barrio, cómo se comporta el camino cuando pasas por ahí, porque es arcilla? ¿Te acordás? Es muy blanda, muy panda para pasar. Correcto. Es un suelo resbaloso, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de arcilla, ¿ya? Cuando está seca, es dura, durísima. ¿Ya? Y cuando la arcilla está húmeda, es como un jaboncillo. O sea, es resbalosa, blanda y se pega en la ropa. Entonces, ese es el problema de la arcilla, ¿no? O sea, es perfecto de que sea durísima. Y cuando se moja es moldeable, ¿no? O sea, de que yo puedo agarrar la arcilla, mojarla y puedo fabricar cosas artesanales como jarrones, como adornos, qué sé yo, ladrillo. Es durísima. Pero cuando se seca, perdón, cuando se moja es moldeable y cuando se seca es durísima. Pero cuando yo estoy tratando con una calle, ¿ya? La arcilla me es peligrosa porque es demasiado resbalosa. Cuando nosotros hablamos de los límites me indican cuál es el parámetro en el que se encuentra el estado de consistencia. Entonces, cuando hablo de límite, me refiero al estado de consistencia. ¿Ya? O sea, si está bien consistente, si está muy blando, poco blando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora mira, nosotros sabemos de que la arcilla, ¿ya?, tiene un defecto, que si yo le echo mucha agua, de ser durísima, de ser un estado sólido, pasa a estar a un estado líquido, ¿no? Y de sólido pasa a ser semisólido, de semisólido a un estado plástico y de plástico a un estado líquido, ¿verdad? Y para determinar eso, yo me digo cuánto de contenido de agua va a tener. Por ejemplo, yo tengo la arcilla del barrio La Luján, de vivienda multifamiliar. Familiar. Zona La Luján. Entonces, si yo tengo una arcilla de esas características, ¿ya? Directamente digo, esta arcilla, no me refiero a todas, me refiero solamente a esta arcilla, la llevo al laboratorio para determinar su límite de consistencia. ¿Y cuáles son los límites que yo determino? El límite líquido, el límite plástico y rara vez el límite de contracción, ¿ya? ¿Y qué es un límite? Algo que me respalde, que me delimita de ir de un estado al otro, ¿no? Estás en el límite de Santa Cruz y te vas para allá y ya entras a la zona de Brasil, te dicen. Entonces vos estás en el hito, ¿no? Lo mismo pasa con el suelo. Cada suelo tiene su límite de consistencia, ¿no? Y este límite de consistencia es un valor de contenido de agua que también nosotros llamamos porcentaje de humedad, escrito así o escrito así, con minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que este sólido, por ejemplo, aquí, ¿ya? Vamos a volver para allá.
yo tengo a este bloque de sólido y yo agarro y le echo agua, ¿no? Le empiezo a echar agua. Entonces, este va a permanecer sólido al 1% de agua, al 2, al 3, al 4, al 5% de agua, va a entrar en un estado que se llama límite. ¿Ya? Le echo un poquito más, 5.1, ¿ya? Este sólido se convierte automáticamente en un suelo semisólido, ¿no? Es así como funciona. Si yo continúo a este semisólido, le voy echando a 6, sigue semisólido, a 7, sigue 8, 9, 10, 11, a 12. Al 12% del agua, ¿ya? Este llega al límite, ¿ya? Y este semisólido pasa a ser un estado plástico, ¿no? Y este me va a aguantar cierto porcentaje de humedad y después de que sobrepase ese porcentaje de humedad, va a llegar al límite y una vez sobrepase al límite, va a llegar al siguiente estado. ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir lo siguiente, te lo voy a explicar acá. ¿Ya? Yo puedo empezar con un suelo, ¿ya? Yo puedo empezar con un suelo sin nada de humedad, como ves aquí. Empiezo a echarle 5% de agua, 6%, 7%, 8%, ¿ya? Entonces 8% me encuentro en el límite de contracción. Si paso de ese 8% a 8.1, si le sigo entrando, de un estado sólido va a irse a un estado semisólido. Este estado semisólido va a ser más o menos como una, ya no va a ser un bloque totalmente seco, sino que ya va a tener un poco de humedad y ya va a ser un poco más, va a tener unos grados de libertad al movimiento. ¿Ya? Entonces, del 8, por ejemplo, le echo 9, sigo en semisólido, 10, 11, a 12, entonces llego al límite plástico. Si le echo 12.1, entonces cambia de un estado semisólido, que parecía un queso más o menos, a un estado plástico que puedo deformar y moldear a lo que se me antoje, como la plastilina, ¿no? Entonces, del 12, va entrando 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, digamos, ¿no? Y llega al límite líquido. El límite líquido me separa de un estado plástico a un estado líquido. O sea que si de ese 21 yo le aumento 0.5, automáticamente sobrepasa el límite líquido y llega a un estado líquido. Entonces el suelo ya no es moldeable así como se lo ve blandito. El suelo es agua, es aguoso, ¿ya? Más parece, ¿qué te puedo decir? Un vaso de chicha espesa, más o menos así, ¿ya? Entonces, esos son los estados del suelo y estos estados yo puedo aprender a determinarlos para saber qué cantidad es la que puedo jugar con el suelo, ¿no? Si va a sobrepasar esa cantidad de agua, ya yo sé que va a entrar de un estado sólido, un estado plástico, de un estado plástico, un estado líquido, donde un camión, un niño o las personas que pasen por un suelo que ya esté en un estado líquido, corren peligro de plantarse, de atascarse y llenarse de enfermedades, ¿ok? Porque el suelo es contaminado. En eso consiste esta parte de la materia, ¿ya? Entonces, Albert Attenberg, nació en 1846 y murió en 1932, propuso, ¿ya? O estableció estos límites para poder determinar o separar lo que son las arenas de las arcillas, ¿no? Hasta ahora se lo utiliza desde hace más de 50 años de que ya se ocupa este concepto y se lo sigue utilizando hasta los días de hoy. Bien, ¿alguna pregunta de ahí? No, todo claro. Bien, entonces, ¿cómo determino el límite líquido? Para determinar el límite líquido, vamos a aprender a determinar este de aquí primero. El límite líquido, luego vamos a determinar el límite plástico, ¿ya? Una vez determino estos dos, voy a determinar este de acá, que es el índice, el IP, el índice de plasticidad, ¿ya? Y una vez determino eso, voy a determinar el límite de contracción. ¿Son cuántos límites? 3. Bien. Entonces, de esos 3 límites, vamos a ir viendo primero el límite líquido. El límite líquido se realiza en un aparato como este, que se llama la copa de Casagrande, que viene con su ranurador, ¿ya?
Este aparato está hecho de un material que se llama bronce. ¿Okay? El bronce. Y la parte de aquí abajo puede ser de caucho, de goma o madera. Caucho, goma o madera. Mayormente es de goma, sumamente dura, ¿ya? Hasta de plástico viene. ¿Ok? Entonces, en este aparatito nosotros aprenderemos a determinar el límite líquido, ¿ya? ¿Cómo se determina? Aquí hay una foto de una sección. Yo voy a tomar la muestra de suelo húmeda y voy a llenar así como se ve hasta acá. No lo voy a llenar de forma horizontal. Algunos creían de que se llenaba todo esto. Ustedes me corrijo, no. Solamente se rellena esta parte de aquí abajo. Esto, ¿ya? Todo eso yo lo relleno y lo nivelo hasta el nivel de esta punta. Ese nivel va a adaptarse en todo el suelo. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya, entonces, ¿qué había sido el límite líquido? Es el estado que me separa, ¿ya? Entre un estado líquido y un estado plástico. ¿Cómo se lo determina? Es el único ensayo que se lo determina con la copa de Casagrande, ¿ya? Con su respectivo ranurador. Cuando yo hago una ranura, ¿ya? Tiene que quedar de esta forma triangular el espacio en el suelo, ¿bien? Y también tengo que observar lo siguiente, ¿ya? Que cuando yo vaya a ranurar un suelo, este directamente tiene que llegar hasta el límite, de esta manera, ¿ya? No así. Perdón, no así o así. No, no quiere, no tienen por qué hacerlo así. Tienen que hacerlo como se observa en la imagen, ¿ok? Entonces, sigamos. El límite líquido se determina de esa forma. El límite plástico, ¿ya? Yo tomo los límites líquidos procesados y con eso empiezo a elaborar gusanitos como el que ven, ¿ya? Y el límite de contracción se sirve para determinar cuánto es lo que se encoge una muestra cuando pierde toda la cantidad de agua. Así que vamos a empezar con la extracción de muestra, ¿ya? Como habíamos visto en la anterior clase, la muestra es representativa, ya significa una pequeña fracción de un todo, ¿no? Entonces, la muestra puede ser por calicata, cielo abierto, cielo cerrado, ¿ya? Ahora, vamos a los materiales de equipo. Para nosotros realizar este ensayo necesitamos el aparato de Casagrande, ¿ya? Espátulas, cápsula, porcelana, atomizador, tamiz 40. Balanza con sensibilidad altísima, taras y su tapa y la muestra alterada. Y para determinar lo que es el límite plástico, voy a necesitar solo vidrio esmeralizado, taras, balanza y un horno. ¿Ya? Y para el límite de contracción, yo voy a usar una cápsula metálica, una cápsula de vidrio, mercurio, balanza con sensibilidad de 0,1 gramo y horno con una temperatura constante de 100 a 110 gramos. Bien, entonces, antes de entrar aquí en la determinación, ¿entendiste? ¿Te perdiste en alguna parte? Pregúntame. No, todavía no sé. Ya. Entonces, el paso uno es extraer las muestras del suelo, ¿ya? Y meterlas al, que se llama, una vez yo determino la muestra de suelo, me voy al laboratorio, voy a agarrar una balanza, ¿ya? Y en esa balanza voy a colocar mi muestra de suelo. Aquí está el suelo. Este suelo me va a decir, bueno, pesa 300, bueno, 530 gramos. ¿Ya? Entonces, este suelo de aquí, yo lo voy a llevar al laboratorio como se puede ver acá, ¿no? Obviamente, primero lo voy a lavar, lo voy a limpiar y luego lo voy a llevar a lo que es el laboratorio para que le hagan su respectivo análisis. Bien, una vez terminado con eso, ya, yo procedo al paso número 2. Retiro la muestra del horno y cuando enfríe empiezo a triturarla como se ve aquí las manos de la señorita. Ella empieza a triturar la muestra de suelo y luego empieza netamente a tamizar, como pueden ver aquí. El tamiz que se usa es el número 40, ¿ya? Para desecharse lo que queda retenido aquí y quedarme con lo que pasa acá. ¿Ya? En otras palabras,
Si yo tamizo, va a haber material bueno, o sea, material bueno, ok. ¿Cómo puede que haya material malo? Que puede ser lo que se retenga acá. Entonces, ¿qué se hace? Retirar de la muestra y volverla a moler en tacú y luego cernirla. ¿En qué tamiz? En el tamiz número 40. Una vez hacemos eso, ya pasamos al siguiente paso. ¿Bien? El siguiente paso me dice de que yo debo de humedecer la muestra de suelo. Una vez ya lavadita, sacada del horno, yo voy a humedecer la muestra, ¿ya? Y una vez humedecida, yo voy a homogenizar, o sea, mezclar, como ven aquí en la foto, empieza a mezclar, ¿ya? Y aquí está todo lo mezclado. Y de eso mezclado empieza a llenar aquí la copita, como yo les enseñé. ¿Cómo les enseñé? Así, sencillo, para los que recién se han unido. Yo les enseño, voy a borrar esto, de esta manera. Se me colgó. Aquí. Aquí está. De esta forma. ¿Ok? No lo hagan de otro modo porque si ustedes van a cualquier lugar y ven de que están enrasando hasta más arriba, ¿no? O hasta acá, chao, lo botan a uno. Tiene que aprender a hacer las cosas bien, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros hacemos la extracción de muestra, extraemos una porción y esa es la que nosotros llevamos al laboratorio, determinamos su humedad. Y después los empezamos a triturar y tamizar. El material que me falte simplemente lo humedezco y lo mezclo, ¿no? Y empiezo a enrasar en el aparato de caza grande. Como se ve aquí, ¿ya? Una vez termino eso, enraso, como pueden ver aquí, paso el pequeño cincel y tiene que unirse de esta forma, como pueden ver acá. ¿Ya? O sea, ustedes hacen eso y luego le van a decir, bueno, va a responder algunas preguntas y con eso te hace un análisis o un test, ¿ya? Y el test, te dice en qué condiciones está, ¿no? Perdón, me chipé. Creo que me estoy durmiendo. Voy a tomar un poquito de agua. Tatingo, ¿ya? Ya, compañera, ¿dónde nos quedamos? Disculpa. Estaba explicando de lo que se echa en el caza grande, la muestra, Ah, y ya. cómo tenemos que pasar con una cuchara y tiene que quedar así. Bien, entonces, ya que estamos ahí, vamos a aprovechar para ver un video. Ya. Creo que vos ya lo has visto, ¿cierto? Yo los mandé al grupo. Sí, el Ya. primero lo vi. Casa Grande, ¿qué se llama? Copa de Casa Grande. ¿Ya? Entonces, el procedimiento es sencillo, es rápido. ¿Ya? Voy a tratar de subirle la calidad. A ver. Nada, es la calidad que tiene YouTube. Lo primero que hacemos es humedecer la muestra, limpiar el aparato, humedecer la muestra de suelo, o sea, mezclarla y hacerla barrito, y luego poder esparcirlos en el aparato. Creo que en este video se ve más claro. ¿Ya? Aquí. La muestra de suelo, como puedes ver acá, es una mezcla directamente de suelo con agua, ¿no? A una cantidad de agua que vos le echas al azar. No sabés el porcentaje de agua que tiene, ¿no? Vos directamente le echas agua y lo mezclas hasta que tenga esa consistencia. Luego lo pringas así en la copa de caza grande, ¿ya?
y tiene que enrasar de, tiene que quedarse así planito de esa forma, ¿ya? Que quede todo uniforme, ¿bien? Que no queden poros ni nada. Una vez está eso, colocas el enrasador, ¿ya? Y puedes enrasar de así como hizo él, o puedes enrasar al revés, ¿no? O sea, de arriba para abajo. Colocas la punta aquí y de aquí baja. Pero se va a formar esta pequeña abertura, ¿ya? Una vez haces eso, procedes a realizar el movimiento de golpe, ¿no? Giras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Podés ver que esta parte de aquí se cerró, ¿no? O sea, antes de eso tenía una abertura como se puede observar acá. ¿Ya? Y esa abertura, mira, se ha ido cerrando en ese punto. ¿Correcto? Se ha ido cerrando ahí abajo. Una vez se cierra, se unen estos puntos, entonces yo anoto directamente el número de golpe que realicé. Por ejemplo, 28, digamos, ¿no? Y eso lo guardo. ¿Bien? Una vez anoto el número de golpe. Ya, por ejemplo, aquí ello hizo 34 con el aparato. Parto en tres la muestra y extraigo la parte del medio. Ya, aproximadamente ese ancho yo voy a extraerlo en una tara. Bien, entonces antes de eso hay que pesar la tara, cuánto pesa y anotar el número de tara. Como puedes ver ahí tiene número 18, entonces yo voy a colocar en una hoja, ya. Número de tara, 18. ¿Ya? Y luego, peso de tara húmeda, perdón, peso de tara más muestra. Peso de tara. Ahí tenemos que es 36.93, ¿verdad? ¿Ya? Peso de tara más muestra húmeda va a ser otro. ¿Ya? Que ahorita lo vamos a anotar. Veamos cuánto es. ¿Ya? Sigamos. Ya yo sé que la tara es la número 18 y que el peso es 36.93 de la tara vacía. Yo agarro la muestra de ensayo de suelo y la coloco ahí. Y luego voy a la balanza. ¿Cuánto pesa? 57. Entonces, quiere decir eso. Quiere decir que el peso de la tara más muestra húmeda va a ser 57.49 gramos. ¿Ya? Una vez determinamos eso, yo lo meto al horno por un periodo de 24 horas. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, ahí ya notaron. El recipiente 18 tuvo 34 golpes. ¿Ya? El peso del recipiente fue 36.93 y el peso de la muestra húmeda 57.47. Ahora vamos a determinar el peso seco. Ya pasaron 24 horas, ¿correcto? Entonces, yo voy a sacar la muestra de horno. Pero antes de eso, por ejemplo, aquí tenía una muestra. Aquí llenamos esta casilla. ¿Ya? Ahora va a llenar estas otras de acá. Aunque aquí ya me hice 40 y 61 golpes, pero ya las va a llenar. ¿Ok? Sigamos viendo el video. Está humedeciendo la muestra. Una vez está bien mezclada, agarra y coloca ahí en el aparato de Casa Grande. Termina de colocar la muestra, la esparce bien. Una vez bien esparcida, coloca el enrasador, ¿ya? Y empieza a abrir camino. Una vez abierto el camino, empieza a dar golpes. Como puedes ver, este aparato es tecnológico porque aquí empieza a generar los golpes y aquí me empieza a marcar. Ahí. Como te decía, empieza a hacer los golpes acá
Y aquí me empieza a marcar. Este es un contador electrónico, ¿ya? Porque hay veces que se ponen a la charla los ingenieros o los técnicos y se olvidan, pero ahí les marca, digamos, ¿no? Y luego extrae la muestra del suelo de la misma forma, la pesa húmeda, ¿ya? Y la mete al horno. ¿Correcto? Una vez realiza eso, sacan la muestra del horno y lo pesan, mira. 52.12. ¿Correcto? Y eso lo anotan en la hoja de cálculo. 48.14. ¿Ya? Y con esos cálculos, ahora voy a bajarle la velocidad. Con esos cálculos, mira, aquí tenemos lo siguiente. El número de recipiente, el número de golpe, el peso del recipiente húmedo más muestra, el peso del recipiente seco, ¿ya? Y con eso va a determinar el agua, el peso seco del suelo y el contenido de humedad. Y lo que más me interesa a mí es este contenido de humedad. ¿Para qué? Una vez yo tenga el contenido de humedad, ¿ya? Plástico. Yo automáticamente puedo hacer eso que viste ahí. Oringa. Esto de acá. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Esta es la regresión lineal para encontrar el límite líquido. ¿Ya? Ahora vamos a entender bien qué es el límite líquido. Vámonos a la diapositiva. Entonces, el límite líquido, ¿ya? Es el estado de fluidez donde el suelo húmedo se junta, ¿ya? Con determinado número de golpes realizados por la copa de Casagrande. ¿Bien? Me dice la teoría de que yo voy a encontrar el límite líquido cuando le dé 25 golpes al aparatito este, ¿no? Y una vez llego a eso, el porcentaje de humedad va a ser el que se determine, ¿no? Pero como es difícil a veces llegar a los 25 golpes de un intento, o sea, hay veces que vos llegás a los 22, otras veces a los 30, así, porque es una cantidad de agua estimable, vos vas a tener que hacer alrededor de 3 ensayos. Y con estos ensayos, poder determinar el límite líquido. Y es lo que les di de tarea en el práctico que vos hiciste, ¿no? Entonces, una vez tenés vos, realizás el ensayo, enrasás y queda así. Después del ensayo tiene que unirse de esta manera, ¿ya? Entonces, es así como se realiza. ¿Bien? Creo que ya sabes cómo se hacen estos cálculos, pero de todas formas, vamos a hacerlo conmigo ahorita, ¿ya? Mira. Cuando nosotros hacemos el ensayo de límites de Atenberg, vamos a recapitular. Primero, ¿qué hacemos? Determinamos la muestra de suelo, la metemos al horno para sacarle su humedad, ¿ya? Trituramos la muestra y la pasamos por el tamiz número 4, ¿ya? Perdón, 40. Pasando por el tamiz número 40, todo lo que pase a través de él, porque es como una coladera, me sirve. Y lo que no, lo voy a triturar de esta manera, como lo había hecho antes, ¿no? Todo lo que pasa me sirve y lo que no, lo vuelvo a triturar y una vez triturado lo meto acá, así hasta que todo se me haga polvo. ¿Ya? Una vez todo se me hace polvo, bien, yo procedo a aumentar la humedad de la muestra de suelo, o sea, le aumento agua, la empiezo a mezclar hasta que tenga una consistencia como esta, ¿no? Empiezo a mezclarla hasta que sea un barrito. Y a este barrito yo lo voy a meter a la copa de Casagrande. ¿Bien? Esta copa de Casagrande voy a empezar a nivelarlo, enrasarlo y luego empezar a dar vueltas en la máquina hasta que se cierre de esta manera. ¿Ok? Eso es lo que me dice la teoría. Una vez se cierra de esa manera, anoto el número de golpes y la muestra de suelo la guardo y determino su humedad, ¿no? Empiezo a colocar esa muestra de suelo a un vasito y con eso tengo la humedad.
Y luego repito los otros pasos, el 2, 4, 6, 5, 7, 8, ¿no? Empiezo a hacer eso. Si llego a los 25 golpes, ya, y cierra la muestra como me dice acá, perfecto, ¿ya? Pero si no llego a los 25 golpes, se repite el proceso, ¿ok? Ahora sí. Una vez nosotros tenemos nuestra tablita, que es esta tabla de acá, yo empiezo a determinar lo que es el peso del agua, el peso del suelo seco y el contenido húmedo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Vámonos aquí. Lo primero, si yo tengo la lata vacía, voy a ir dibujándola acá. Tengo el peso de la lata. Esa pesa 20.83 gramos. Ahora, el suelo húmedo le echo aquí. Entonces esa lata ya va a estar con un suelo así cafecito. ¿Ya? Entonces ese peso ya va a subir a 51.96. Y luego esto lo meto al horno por un periodo de 24 horas. Está en el horno 24 horas y me queda totalmente seca la muestra de suelo. Entonces el suelo ya no va a ser café húmedo, va a ser más o menos así, más clarito, porque ya está seco. Y esto ya va a pesar 43.96. La pregunta es, ¿cuánto de agua había en esta muestra de suelo? Entonces yo voy a restar el peso del suelo húmedo a este menos el peso del suelo seco. ¿Cuánto será que me da, no? 51.96 menos 43.97. Entonces, yo me voy a ir a mi calculadora. ¿Está? ¿Dónde está? Aquí está. Y me voy a la diapositiva. ¿Ya? Entonces me dice 51.96 menos 43.97. Me sale 77.9. Entonces me dice que el suelo tenía 77 gramos de agua. ¿Correcto? No era 7.99. Perdón, 7.99. Estoy de un sueño, ya te digo. Bueno, entonces una vez tenemos la cantidad de agua, voy a determinar el peso del suelo seco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo determinar el peso del suelo seco? Aquí, mira, me dice peso del suelo seco más lata, ¿no? Si yo le resto a esto, le resto el peso de la lata, voy a tener el peso del suelo seco, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar eso, ¿ya? 43.97. 23.14. Velocista, 23.14, bien. Y ahora el contenido de humedad. ¿Te acordás la fórmula? Me dice no, que es el peso. Ya. La fórmula me dice la siguiente. Si yo quiero determinar el contenido de humedad, tengo que dividir el peso del agua entre el peso del suelo seco. No, o sea, esa es la fórmula de la humedad. Humedad es igual al peso del agua entre el peso seco por 100. ¿Ya? Vámonos aquí. ¿El peso del agua cuánto es? 7.99. Dividido entre 23.14. Y lo multiplico por 100. 34.53. ¿Lo redondeamos? Sí, redondeé. ¿Ya? Y me dice que esa es la humedad que yo tengo cuando genero 19 golpes. ¿Ya? ¿Qué pasa si determinamos las otras? A ver. ¿Te acordás cómo es? ¿Peso del agua cuánto va a ser? Suelo húmedo menos el suelo seco, ¿no? Entonces, 51.58
menos 44.32. 7.26, ¿te salió eso? Sí. Ya, ahora y suelo seco sería. El otro ¿cuánto? Sale 6.9. El siguiente, la siguiente, la. Sí, 6.9. Ok, ya. Ahora vamos al peso del suelo seco. Sería 44.32 menos 22.53, ¿no? ¿O no? Eso es, ¿no? 44.32. 21.79. ¿Y el otro? Y el contenido de humedad, vamos a ver. Entonces sería 7.26. Ajá, dividido entre el peso seco, 21.69%. 33.32 acá. ¿Y el otro? El otro 32.58. Ok, entonces, ¿qué es lo que me sirve de todos estos datos? Esto aquí. El contenido de humedad y el número de golpes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, Peñafiel? Este es el error que harto se equivocan. Si esto me sale 25. Ya terminé. Exacto. Que este, era lo que... ya, ¿no? Ajá. Este sería el límite líquido. La humedad, 33.32. ¿Ya? Pero si no me sale 35, aquí me salió 26, ¿no? Yo tengo que hacer una regresión lineal, ¿no? ¿En qué consiste una regresión lineal? Una regresión lineal consiste en graficar esos tres puntos, ¿ya? Aquí tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ¿ya? En una escala humedad versus número de golpes, ¿no? Y hacer una recta que aproximadamente pase cerca de esos puntos, ¿ya? Y decir, bueno, aquí a los 25 golpes, toca mi recta y voy a tener el límite líquido aproximado, que es 33.4, ¿no? Entonces se hace una regresión lineal. Y para eso, nosotros vamos a aprender a hacer ejercicios más adelante. Pero ya entendiste cómo es el proceso de esto, ¿no? Supongo. Sí, muy interesante. Bien. La quiero entonces, que sea laboratorio presencial. Tranquila, lo vamos a hacer en presencial, ¿ok? El límite plástico, una vez nosotros trabajamos con esa muestra húmeda, con esta de aquí, ¿ya? Vamos a hacer de que esta, por ejemplo, si nosotros decíamos que esta su humedad óptima era 33, vamos a hacer de que esto baje, ¿ya? Hasta el punto donde el estado va a estar de un estado fluido, este, semisólido, a sólido. Perdón, de un estado plástico a un estado semisólido. No se puede escribir bien como aún. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago que voy a llegar a ese punto? Voy a empezar a hacer con la muestra de suelo moldecitos así, ¿ya? Y voy a empezar a tener que frotar en el vidrio, ¿ya? Es un vidrio esmerilado, donde este se va a empezar a, absorber un poco de agua y voy a frotar ahí la muestra de suelo. Y vos me dirás, ¿y para qué hago eso, Auxi? Es simple, ¿ya? No sé si podés ver mi cámara. Ok, estoy aquí. Si vos agarras sí, tus manos y haces así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tus manos? Se calientan, ¿no es? Por la fricción, exactamente. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos el estado del límite plástico. Nosotros pasamos, ¿ya? La muestra la estamos frotando con una mano sobre el vidrio y la estamos llevando a un estado alargado, haciendo de que por fricción se caliente nuestra mano, se caliente el vidrio, se caliente el suelo
y este vaya perdiendo agua por fricción nomás, ¿ya? Entonces, esto se hace varias veces para reducir gradualmente la humedad por evaporación y fricción hasta que el cilindro se empiece a endurecer. ¿Se entiende? Consiste en hacer gusanitos o rollitos, ¿ya? Más o menos de ese día de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Pero pueden ser un poquito más gruesos, no pasa nada. Una vez estos cilindros se partan de esta forma, ¿ya? Entonces ya llegó al estado de plástico, a un estado semisólido. Llegando a este estado semisólido, ¿ya? Voy a recoger todos los trocitos y los voy a meter en una tara, ¿ya? ¿Cuánto mínimo tengo que recoger en la tara? Mínimo de 25 gramos, ¿ya? Mínimo 25 gramos de muestra de ahí para adelante. No menos, porque ya es muy poca cantidad de muestra, ¿ya? Una vez tenemos esa cantidad de muestra, o sea, todos estos pedacitos que yo tengo aquí, esto ya ha pasado de un estado plástico a un estado semisólido. Entonces, del estado semisólido, las coloco en la balanza y peso. Por ejemplo, acá 24.43. Ah, le falta echar más. Hasta que llegue mínimo a 25. ¿Ok? Una vez hago eso, meto esa muestra de suelo al horno. ¿Ya? Y al siguiente día lo saco. Entonces, ¿qué es lo que determino de ahí? Lo único que determino es esto. El porcentaje de humedad. ¿Ya? Lo mismo que el límite líquido se hace, la única diferencia es que aquí yo determino el porcentaje de humedad y que no existe número de golpes. No hay números de golpes, ¿correcto? Entonces, con ese porcentaje de humedad, yo realizo un promedio de humedades. Si son 4 humedades, y aquí le pongo 17, por ejemplo, entonces yo voy a sumar la primera, 16.67, la segunda, 15.38, y la última, 15.38, más 17, ¿ya? Y a todo eso lo voy a dividir entre 4. Todo lo divido entre 4. Y ese va a ser mi límite plástico. En este caso, 15.81. Si fueran 5, bueno, entonces lo voy a sumar los 5 y lo divido entre 5. Si fuera 1, directamente el límite plástico sería la humedad que yo tenga aquí. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces, una vez calculo el límite líquido y el límite plástico, yo necesito calcular el índice de plasticidad. ¿Ya? Entonces tengo aquí 33.40 y 26.35 del mismo suelo, ¿no? Los restos, límite líquido menos límite plástico, y tengo el índice de plasticidad. ¿Y para qué yo hago esta resta? Para que con el índice de plasticidad yo pueda determinar una condición extra del suelo, ¿ya? Y pueda clasificar el suelo, ¿bien? Ahora el límite de contracción, ¿bien? El límite de contracción, agarro la muestra de suelo húmeda y la coloco en esta tarita, ¿ya? Y empiezo a golpearla. Ya me dice aquí, mira, si leemos esto, me dice, se llena la cápsula con la muestra pastosa en 3 capas, aplicándole 20 golpes por capa. Por ejemplo, aquí lo lleno y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Golpeo el frasquito contra mi mano o contra una mesa. Mejor si es sobre una mesa, que yo empiezo a golpear así. Hasta que ya se salga todo el aire, ¿no? Una vez se salga todo el aire, yo lo enraso de esta manera, cosa que parezca una tapa de mentisán, ¿ya? Lo peso y lo meto al horno a 110 grados centígrados. Pasando sus horas, lo saco y voy a ver, como se puede ver en la imagen, ¿ya? Voy a ver que la muestra de suelo se encogió. Entonces, la humedad a la que se encoge va a ser ¿el límite de contracción? No. Para determinar el límite de contracción yo tengo que usar una fórmula. Y para ello necesito determinar el volumen que se ha encogido. ¿Cómo hago eso? Primero, saco del horno la cápsula de muestra seca y la pongo a temperatura ambiente y luego registro el peso. O sea, esto de aquí lo voy a pesar, ¿ya? Una vez lo peso, voy a determinar el volumen de la cápsula. Entonces,
A esa cápsula la voy a llenar de mercurio y el mercurio, ¿ya? Este mercurio lo voy a vertir aquí y voy a medir, ¿ya? ¿Cuánto es el volumen que tiene ese mercurio? Una vez determinado el volumen que tiene ese mercurio, ¿ya? Por ejemplo, aquí se muestra una pancita. Antes de meter eso, yo agarro una placa de vidrio para enrasar esa pancita y que quede plano. Y una vez quede plano, ¿ya? Yo determino su volumen. Entonces, este volumen que tiene aquí va a ser el volumen 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Repasemos, a ver. Primero, agarro la muestra húmeda. La coloco aquí y le doy 20 golpes por capa. 3 capas. Una vez realizo esos 20 golpes por capa, ¿ya? Yo procedo a enrasar, ¿ya? Y a meter al horno. Pesarlo, ¿no? Peso 5. Lo meto al horno, peso 4. ¿Ya? Una vez ya veo de que se ha contraído la muestra, voy a determinar el volumen que tiene este frasquito. Entonces voy a llenarlo de mercurio, ¿ya? Y lo voy a meter, a ver, vamos a ver. Perdón. Voy a llenar aquí de mercurio, lo voy a enrasar con esta plaquita y voy a determinar su volumen. Y después de eso, voy a determinar el volumen que tiene la muestra seca, ¿no? Entonces, para determinar el volumen de la muestra seca, voy a llenar la cápsula de vidrio con mercurio líquido y enrasar con ayuda de las plaquitas enrasadoras. ¿Qué quiere decir? Voy a ir a la pizarra. Tengo mi placa. ¿Ya? Y la lleno con muestra de suelo. Bien, este suelo vamos a decir que es color naranja. Esto está lleno. Ese suelo está húmedo. ¿Ok? Lo pongo al horno durante un periodo de 24 horas. Entonces, a la hora de sacar del horno, esto que era un volumen así, se va a convertir en un volumen, vamos a decir así. No se ve, ¿no? Voy a cambiarle de color. Uy. Vamos a mover esto. Suprimir. Ya. Te decía eso, que era un volumen así, se va a convertir en un volumen así. Se va a encoger. ¿Ya? Para empezar, yo tengo que determinar el volumen de acá. Volumen 1. Todo el volumen que voy con color crema. Y después voy a determinar el volumen 2. ¿Ya? ¿Cómo determino el volumen 1? Lleno el frasco vacío. ¿Ya? Lo voy a llenar con una sustancia llamada mercurio. ¿Ya? Que es un poco, vamos a hacerla de color celeste. Lo voy a llenar. Y eso lo voy a meter ya a una probeta graduada, que creo que viste vos eso en química aplicada. Voy a añadir eso en la probeta y la probeta se va a llenar, digamos, hasta acá, ¿no? Y me dice ya el volumen que tiene esta muestra es de 6 centímetros, 6 milímetros, ¿no? 6 ml. Ahora, una vez ya determinas eso, bien, yo voy a meter la muestra de suelo ahí dentro del mercurio. Voy a meter esta muestra de suelo y otra vez vuelvo a añadir mercurio aquí. ¿Ya? Con la diferencia de que ahora la cantidad de mercurio va a ser esta. Ah, voy a dibujarlo de nuevo, la muestra de suelo. Tenía ahí, ¿no? La cantidad de mercurio ahora va a ser esta de acá. ¿Ya? Y ese es mi volumen 2. ¿Ya?
Entonces, para determinar la muestra de suelo roja, ¿qué voy a hacer? Al volumen, tengo el volumen 2, le resto el volumen 1, o sea, el volumen 1 menos el volumen 2 va a ser igual al volumen del suelo encogido. O sea, volumen 1 menos volumen 2 automáticamente va a ser este volumen de aquí. ¿Se entendió, Peñafiel? Sí, sí, se entendió. ¿Ya? Eso es lo que determino con esa ecuación. ¿Ya? Entonces, una vez determino eso, tengo los pesos de la muestra, ¿ya? Voy a determinar el límite de contracción, ¿ok? ¿Y qué me dice el límite de contracción? El límite de contracción me dice lo siguiente. El peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca, la voy a restar con el volumen 1 menos el volumen 2 y lo voy a multiplicar por el peso específico del agua. A todo eso lo voy a dividir entre el peso seco y lo multiplico por 100 y con eso obtengo el límite de contracción. Si el límite de contracción me sale menor a 5%, es un suelo bueno que no se contrae. O sea que la arcilla no es contractiva ni expansiva, contractiva, ¿no? Expansiva se mide de otra forma. Ahora, si el límite de contracción me sale que es entre 5 y 10, dice que es un suelo más o menos, que puede contraerse. Si es de 10 a 15, me dice que es un suelo pobre, o sea que es un suelo malo, ¿no? Y si esto es mayor al 15%, este suelo no sirve para mi construcción, porque se puede llenar de agua, se pueden hacer bolsas de agua, y con el tiempo se puede filtrar esa bolsa y me puede ocasionar fisuras en mi estructura, ¿no? Para eso se determina el límite de contracción, ¿ya? Bien, entonces esto se lo utiliza y se lo aplica para todo lo que son carreteras, casas, caminos, toda construcción, parte del estudio del suelo, y lo necesito más que todo para realizar lo que es la clasificación de suelo, ¿ya? Sux y alto. Con los límites tenemos un cierto parámetro, pero con el límite la granulometría voy a darle nombre y apellido al suelo y voy a saber este suelo es malo, es bueno y por qué. ¿Ya? En eso consiste. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya. Bueno, te pregunto, ¿querés hacer unos ejercicios? ¿O la paramos acá? Depende de usted, auxiliar, y ya sé hacer estos ejercicios. Hagamos uno para que tus compañeros vean, porque yo sé que varios ya no saben todavía. ¿Ya? No, bueno, ok. Bien, entonces vamos a recapitular acá. Para poder hacer los ejercicios de límites de Attenberg, nosotros vamos a ubicarnos, en que en una tabla tenemos que tener los números de golpe, el peso de la tara, peso de muestra más tara, peso de muestra seca, para determinar el peso del agua, la muestra seca y el porcentaje de absorción. Cuando yo no tengo número de golpes, me estoy refiriendo netamente al límite plástico, ¿correcto? Entonces, para determinar el límite líquido, yo necesito el porcentaje de humedad, y para el límite plástico, necesito netamente las humedades, ¿ya? Y eso voy a necesitar para yo hacer una recta de regresión lineal que seguramente están viendo en estadística, ¿no? Y con esa regresión lineal, ¿ya? Yo voy a tener un aproximado de dónde puedo encontrar el límite líquido, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer la regresión? ¿Ya? Parto de la ecuación. Y es igual a B por logaritmo natural de X más A, ¿ya? Entonces, sabiendo que la humedad es Y y el número de golpes es X, yo voy a tener la ecuación de la regresión lineal logarítmica. Yo necesito determinar los coeficientes A y B, ¿ya? ¿Y cómo voy a hacerlo? Bien, voy a hacerlo elaborando una tabla así, colocando los números de golpe, colocando el logaritmo de los números de golpe y colocando Y, que sería mi porcentaje de humedad. Y con eso vamos a introducir a la calculadora. ¿Para qué? Para poder nosotros graficar después de estos tres puntos y tener una ecuación de la línea
que es la ecuación de regresión lineal logarítmica. Pero yo no sé, o sea, yo puedo graficar esto y meter la recta, pero yo no sé cuál es la ecuación, ¿me entendés? Puedo decir que los 25 golpes, ¿ya? Sigo esta línea, perdón, esto es todo. ¿Ya? Voy a hacer una línea recta antes de eso. Puedo decir automáticamente, de aquí parto hasta aquí, y donde choca esto, me voy acá y voy a decir, ya, en ese punto, 36 va a ser mi límite líquido, ¿no? Puedo hacer eso, pero hay veces que los 25% le metemos acá y le pelamos al número, ¿no? O le metemos un poquito más allá y le pelamos, ¿no? Entonces, para no pelarle, para no equivocarse de esta manera, ¿ya? Nosotros tenemos que encontrar la ecuación de la regresión lineal y poder determinar automáticamente con ayuda de la calculadora dicha ecuación. Y estos son los pasos a seguir. ¿Ya? Con esos pasos yo voy a encontrar lo que es este A y B, y con eso voy a poder tener como Y de incógnita y encontrar lo que es el límite líquido. ¿Bien? En eso consiste. Una vez tengo el límite líquido, encuentro el índice de plasticidad, ¿ya? Y con eso se acaba el ejercicio. ¿Bien? Entonces, estos ejercicios lo vamos a hacer conmigo cuando estén tus compañeros la próxima clase, ¿ya? Porque ahorita me estoy cayendo de sueño, ¿bien? Ya, porque tengo alguna auxiliatura ahorita. Bien, ok. Entonces, eso sería todo.